Se realizó la cumbre anual de los jefes de Estado que integran los BRICS en el marco, de una guerra en Ucrania. Fue uno de los temas centrales analizados por los diferentes presidentes. Veamos justamente un resumen con lo que ha pasado en esta cumbre. Считаем актуальной тему сегодняшней встречи укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития. Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций. Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике. 历史长河，时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变。携手合作，共赢挑战的愿望也不会变。 Y en forma virtual, el presidente argentino Alberto Fernández, desde la residencia de Olivos, participó de esta cumbre. Esto dijo. Estamos honrados por la invitación a esta reunión ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Argentina. Somos proveedores seguros, responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Esto significa que no solo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos grandes recursos energéticos. Contamos con la segunda reserva mundial de Shell Gas y la cuarta de Shell Oil. Los BRICS constituyen una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve a un tiempo mejor y más justo. Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes como integrante del mismo. Y de esta manera, a través del presidente Alberto Fernández, la Argentina está reclamando ingresar justamente, Augusto, a ver. 42% de la población mundial y 24% del PBI es lo que expresan los BRICS en su composición actual. Lo que están buscando ahora es sumar más países vinculados con, de cada continente, digamos. Sí. Argentina está muy cerca de sumarse, no solamente al bloque de los BRICS, sino también al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que sería herramienta de financiamiento muy importantes. Y además, Nigeria por África, Indonesia por Asia, Kazajistán por Eurasia serían los el resto de los países que están iniciando un proceso de incorporación a este bloque. Este bloque que nació con una mirada más global financiera en el año 2008, que en el 2014-2015 adquirió una mirada más multipolar, si se quiere, contrahegemónica o contra o de disputa hegemónica con los Estados Unidos, y ahora oscila, ¿no? El motor de eso es China, y la idea es darle cada vez más volumen, mostrando, ¿no?, un mundo más multipolar y multilateral.